Arranca otro econegocio, señoras y señores. Sé un econegocio diferente, virtual. ¿Sabes por qué? Porque yo en Bellavista. Carlos, la valla al 900, y nuestra invitada de hoy va a estar en Palermo, ¿eh? Lola Escota, un programa donde nos vamos a dedicar 100% al mundo de los influencers. Sí, tanto se habla de los influencers, que Instagram, que Facebook, que Twitter, que LinkedIn, que todas las redes sociales. Bueno, Lola Escota te va a contar un poquito cómo trabajan los influencers, cómo es trabajar con ellos y cómo las empresas, bueno, los contratan para diferentes eventos, ¿eh? Bueno, te prometo un econegocios totalmente diferente y con muchos regalitos para la invitada, ¿eh? Bueno, gracias a Mariano Acosta, Acosta Verbe Track, por acompañarnos como todo este año, por acompañarnos. Y bueno, en Rosario ya abrieron, ¿eh? En Alto de Rosario ya abrió el Acosta Verbe Track de Rosario y en breve van a estar abriendo acá en Buenos Aires, en los shoppings, en los mejores shopping del país, ¿eh? Gracias también a Nacho Calderini y a todo el equipo de Omin por estar presentes, por acompañarnos en esta tercera temporada de Conegocios. Y bueno, listo, basta, no me escuches más. Arranquemos con el programa y te dejo con Lola Escota para ver, conocer un poquito más el mundo de los influencers. Tal como lo dije en el comienzo del programa, tengo a Lola Escota, ¿eh? Una emprendedora nata que conozco hace años. Creo que me voy a dar un gusto, pero un gusto de un gusto. Me acuerdo hace años, a ver, no me acuerdo. Ella trabajaba en CSU, si no me equivoco, en el programa de Claudio De Stefano. Estaba siendo entrevistada por uno de mis maestros, Claudio, y yo era productor, estaba del otro lado. Me acuerdo que le hicimos un montón de maldades, me acuerdo todavía, ¿no? Pasó el tiempo, bueno, creo que se fue de CSU, pasó por unos días ahí por el gobierno de la ciudad, si no me equivoco, pasó a otra empresa y ahora es emprendedora. ¿De quién hablo? Lo vuelvo a decir. Lola Escota, ¿cómo te va, Lola? ¿Todo bien? Lindo volver a verte, Cris. Uno no se da cuenta, pero cierra los ojos y te pasaron muchas experiencias. Me acuerdo de ese día con Claudio que me hicieron llorar. Dios mío, tienen que haber pasado como 10 años de eso. Menos, Porque más o menos. yo trabajé, más, yo trabajé en CSU del 2005, del 2008 al 2011, 2012, por ahí. Así Claro. que Es ha verdad, pasado. es verdad. Es verdad, es verdad. Así que bueno, va a ser un lujo, ¿eh? Y bueno, y arranca, y arrancamos ahora sí. Arranca con negocios, arrancamos con Lola Escota, que es una emprendedora nata, ¿eh? Y bueno, ya un saludo a Carlos, que está hoy, está grabando esta conversación, un econegocios diferente. Él desde La Valla 900, acá yo desde Bellavista. ¿Y vos, Lola, dónde estás? Yo estoy en Palermo, donde hago home Bueno. office, así que yo feliz porque tengo la oficina integrada en mi casa. A ver, ¿Sí? contame, ¿qué es Horizontal? ¿Sos una emprendedora nata vos? Sabés que muchas veces me lo dijeron, pero tuve que pasar por 12 años de corpo para animarme. Trabajé, gracias a Dios, la corporación me dio mucha estructura y mucha metodología. A mí, cuando a veces me preguntan, creo que para ser emprendedor, creo que un paso necesario o un requisito sería pasar por un par de años en una corpo para entender la dinámica de un montón de procesos y de formas, de paradigmas que tienen las corporaciones para entender los negocios. Eso a mí me dio una estructura muy fuerte y muy sólida para poder estar en donde estoy. No solamente desde el marketing, que era lo que yo me dedicaba, pero sino también entender presupuestos, manejo de proveedores, tiempos, cómo se presentan las ideas a las marcas. Te diré que una condición sine qua non para que yo pueda estar acá hoy. Y hoy Lola se dedica, hoy tiene una empresa, se llama Horizontal, ahora me vas a contar qué es, pero se dedica a influencers, lo digo bien, al mundo de los influencers. Sí, hago. Yo, digamos, lo que suelo decir es que tengo una agencia de relaciones públicas, pero con foco en influencers. Perfecto, muy Fue bien. algo que empecé a hacer estando adentro de una de las marcas. Yo arranqué con Corona en el 2010, después hice un plan de influencers con algunas marcas de afuera que ya empezaban a tomarlo como algo que era una estructura de dentro de los planes de marketing, como yo te decía, y me gustaba mucho y me salía muy bien, que era, por ejemplo, elegir gente de Buenos Aires para llevar a viajes a Nueva York y a mimarlos y hacerlos pasar por experiencia. Y yo decía, esto me gusta mucho. Y después nos llamó, cuando yo, después de estar en empresa, renuncié para irme a trabajar al Ministerio de Cultura de Nación.
en lo que estuve 5 meses porque no me gustó nada. Y me fui a trabajar, con una socia a una agencia creativa y nos llama Nike para que le desarrollemos su plan de influencers. Y dije, esto es lo que yo sé hacer y esto es lo que me gusta. Y mi socia me dijo, no, esto a mí no me gusta. Entonces ahí nos dividimos y yo dije, acá creo que se puede agregar mucho valor. Y así empecé con Nike como primer cliente. Y bueno, hoy tenemos por suerte bastantes más con todos los vaivenes de la economía y todo, gracias a Dios podemos soportar la estructura. Y eso, creo que estamos profesionalizando el medio, si me lo preguntas. Creo que ese también de parte de las agencias es el valor agregado que estamos dando, ¿no? Ahí ahora me vas a contar, a ver, primero, en esta cuarentena, ¿el influencer sintió la cuarentena, sintió la pandemia? Primero. Y segundo, después, a ver, influencer, así como en su momento se decía el emprendedor, ¿nace o se hace? ¿El influencer nace o se hace también? ¿Cómo me lo puedes explicar a esto? La primera pregunta te diré que sí golpeó. Las primeras semanas fueron muy duras porque todas las marcas empezaron a cortar los presupuestos de marketing y se centraron en otro tipo de estrategias de comunicación, como por ejemplo hacer planes de acción de precios y enfocar la comunicación en diarios o en los medios, pero no pasar por el canal de los influencers. Así que sí, con lo cual empezaste a escuchar de repente que la gente aceptaba más canje o que la gente que tenía fees muy elevados los bajaba. Eso se vio mucho, por un lado. La segunda pregunta, hay de todo. Hay gente que nace y es muy buena y tiene mucho talento. Y hay gente que se hizo por necesidad o porque se empezó a dar cuenta que tenía un skill, digamos, que tenía aptitudes para hacerlo. A ver, contame, estás en home office, estás trabajando todo el día en tu casa, ¿no? Va, sí. ¿Sos del café, sos del mate? Las dos cosas. Hay días que tomo café. ¿No? Te salté los influencers del café. Hay días que tomo café en la mañana que me encanta y después cuando llega mi equipo, no en cuarentena, pero cuando llega el equipo tomamos mate y hay días que tomo solamente mate. Me hago un huevo revuelto, mate y un jugo de naranja. Ese es mi desayuno de todos los días. Bueno, mira, tengo Cabrales acá. Cabrales, gracias por acompañarnos. Te va a estar regalando acá algunos productos de Cabrales. Tengo café de filtro. Tenés té acá también. Me quedé sin café. Listo, la semana que viene, en estos dos próximos días te lo vamos a estar enviando, ¿eh? Hubiese estado bueno que nos veamos face to face, que estemos en el estudio, pero sabemos que la cuarentena no nos permite hacer eso, tenemos que cuidarnos, seguir en casa, ¿verdad? Pero bueno, quería acercar ahí para acompañar el café, no sé si sos de lo dulce también. Bueno, Fantoche también te regala acá Fantoche Sport para que puedas ahí disfrutar de algunos alfajores. Sí, no sé si sos dulcera o no, pero bueno. Y acá Fantoche sí. Sport, ¿sos de la gimnasia? Después del almuerzo, todos los días me tomo un té y me como algo dulce. Fantoche y Fantoche Simple Day. Gracias a Fantoche que ya sacaron también el alfajor cuádruple. Voy a ver si te lo puedo hacer llegar. Y pará, y también quiero regalarte esto. Porque dice Analía Labate, la gerente de marketing, gerente general del laboratorio Madaus, que bueno, los dolores musculares no solo ocurren en el deporte, sino que también en la computadora. Cuando trabajas como office, la mala postura. Bueno, acá unas cremitas para que puedas, bueno, ponerte ahí y masajearte un poquito para aliviar, si querés, un poquito los dolores, ¿eh? Algunos mimos por formar parte de esta nota de Econegocios, Lola. Agradezco a todos los que, a tus sponsors, porque son muy importantes. Gracias. Voy a usar todos los productos. Dale. Y, a ver, Lola, contame, ¿por qué se llama Horizontal la empresa? ¿Horizontal, lo digo bien, lo digo mal? ¿Cómo es? Y, a ver, ¿cómo está conformado tu equipo? Sí, mucha gente me dice Horizontal. Y le digo, ¡no! Es re argenta, Horizontal, porque vengo de años de estructuras más piramidales, desde Unilever hasta las corvas, o sea, CCU, SAP Miller, todas con siempre como teniendo una referencia del jefe como una persona que claramente lidera, pero que también da miedo o da una sensación de lejanía. Y yo no soy así. Me gusta pensar en mi equipo como que estamos todos en el mismo plano y que, por supuesto, que yo lidero o intento hacerlo y claramente hay un cierto respeto intrínseco por ser la persona que da trabajo, pero
En todos los temas es muy democrático la toma de decisiones, es muy democrático un brainstorming, es muy democrático cuando hay un problema con alguno de nosotros, digo, se conversa todo, es todo muy transparente. Mismo cuando la cuarentena, cuando empezaron a caerse todos los clientes, yo Claro. hablaba todos los días con mi equipo y les decía, miren, esta es la situación, esto es lo que estoy haciendo yo a nivel financiero para que ustedes se queden tranquilos que el bote sigue bien. Digo, hubo un montón de cosas que tuve que conversar y siempre con intentando que sea una dinámica horizontal. Igual me da la sensación que lo peor ya pasó, ¿no? Que fueron esos 20 días, primeros 20 días, donde realmente era una cuarentena estricta, donde la incertidumbre era letal, por decirlo de alguna manera. Ahora de a poquito se va flexibilizando todo, pero creo que yo para los eventos, para los lanzamientos, para las presentaciones, todavía falta bastante, ¿no? ¿Cómo lo pensás ahí cuando el influencer es el que por lo general va a los eventos, el que forma parte de los productos? Hoy empezó un poquito el boom de los canjes, te envían los productos a tu casa, los restaurantes como que se aggiornaron también. ¿Cómo trabajás esa parte para este medio? Es interesante tu observación. Yo soy un poco más pesimista. A ver, creo que se empezaron a flexibilizar un montón de actividades. Ejemplo, nosotros, por ejemplo, hoy con marcas les estamos mandando productos a los chicos, a los influencers, lo cual es súper bien recibido. Puesto. Pero me parece que todo lo que tenga que ver con reuniones, eventos, lanzamientos, con las dinámicas mismas de mercado o planes de marketing que uno suele hacer, soy más, te diré que soy un poco más ácida al respecto. Me parece que va a tomar mucho más tiempo del que se cree. No creo que sea este año, por ejemplo. Perfecto, mira qué buena opinión, ¿eh? La verdad que sí, porque bueno, veamos, ¿no? Esto es algo nuevo, creo que ni los especialistas saben cuándo va a haber un pico, cuándo va a venir lo peor, pero me encanta lo que dijiste, ¿no? Apenas pasó esto, empezaste a laburar, empezaste a decirle a tu equipo que el bote va tranquilo, que estamos trabajando de acá, y hay algo que saco de lo que me dijiste, las marcas con las que trabajo, o los clientes, o las empresas con las que trabajo, le estamos mandando productos a los chicos, o sea que los chicos están trabajando, están activando y le están dando ese valor a las empresas, que hoy tal vez no pueden hacer ese evento mostrando esa camioneta, ese pero que sí los chicos están laburando y están creando desde sus cuentas. ¿Vos les das alguna ayuda, algunas ideas o dejás que liberen solo que las ideas? Depende de la marca, hay guidelines, ¿no? Es parte de lo que nosotros hacemos con nuestro proceso de, digamos, creativo. Ahí, volviendo a la pregunta inicial que hiciste, digamos, por ejemplo, JetSmart, que es una línea aérea low cost, que era cliente mío, el primer viernes me dijo, no podemos seguir, lo cual era lógico. Obvio, Entonces, obvio. todos los influencers automáticamente quedan inactivos. Después ganamos la cuenta de Gatorade durante la pandemia, porque Gatorade dijo, la gente está entrenando en sus casas mucho más que antes. Entonces está Claro. usando el producto, entonces necesitamos contarles que estamos desarrollando aplicaciones para que la gente entrene. Entonces Claro. salimos a buscar todos perfiles de entrenamiento Deportivo. para justamente, entonces, y les mandamos el producto a su casa, con lo cual de vuelta estuvo buenísimo. Pepsi hizo acciones también. Budweiser nunca dejó de mandarles producto a sus influencers. Claramente no hay fiestas, no hay eventos, pero intentó reconvertirse desde el punto de vista de que un DJ ponga música en su casa y los invite. Fue muy difícil, nos llevamos, o sea, nos tuvimos que acostumbrar todos de repente a dinámicas absolutamente novedosas, o no sé si novedosas, pero poco frecuentes, como Pero por qué linda ejemplo, la cap. Decime, perdón, perdón. no, está bien, como por ejemplo estar reunidos 6 personas brindando en un Zoom. Verdad, es verdad. Aparte, me encanta y lo digo siempre en la radio, ¿no? También la capacidad de reacción que tenemos nosotros ante los males, ¿no? En este caso, era una pandemia, no era una crisis económica y demás. Era una pandemia que, bueno, trae arrastrado todo. ¿Y cómo empezó a pensar la marca? Las empresas empezaron a pensar, como vos lo dijiste, activando con los influencers, activando en redes sociales, armando vivos, los Instagram en vivo hoy se invadieron, creo, invadieron una franja horaria, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a cada hora siempre hay un Instagram en vivo también. No quedó otra, no quedó otra, Cris. Si no te adaptás, si no te adaptaste, te quedaste. Exactamente, a ver.
A ver, primero, ¿qué clientes tenés hoy? Me dijiste Pepsi, bueno, PepsiCo, Gatorade. Gatorade, 7-Up, estamos trabajando con Budweiser, estamos trabajando con la Liga de Enólogos, que es un vino para millennials del grupo Peñaflor. Estamos trabajando con GPS Pharma, que justo ahora está en un paréntesis porque está cambiando la gerente. Estamos trabajando con Fiat y con Jeep, que también fue durísimo. Y estamos trabajando con... estamos viendo si entramos con una marca de tecnología muy interesante, que bueno, nada, todavía no te la digo porque capaz que eso no se da. No se dice, esperemos tranquilo. ¿Cómo es? A ver, si vos hoy reclutás influencers, te mandan currículum, vos los seguís, tenés a alguien que está todo el día viendo redes sociales, a ver cómo vienen los chicos, a ver quién tiene más seguidores, quién menos. ¿Cómo es cómo vas armando tu equipo de influencers? ¿Te golpean la puerta? Hay de todo. Algunos clientes nos piden un perfil específico o nos piden un rango, o nos piden... Nosotros generalmente lo que hacemos es dividir los influencers según pilares. Pueden ser pilares de música, pilares de entretenimiento, pilares de gastronómicos, celebrities, comediantes, gente que viaja. Digo, se puede segmentar por donde quieras. Entonces, una vez que el cliente nos pide, nosotros le hacemos una presentación con un montón de perfiles, entre 50 y 60 perfiles, depende la marca, y ellos nos dicen, este sí, y les explicamos el porqué de la elección, y ellos nos van diciendo, este sí, este no, este me gusta, tanteemos, y vamos probando. Y después, bueno, como te dije, soy una agencia de relaciones públicas, digo, conseguir los contactos es generalmente fácil. Me ha pasado un par de veces de haber tardado más de 5 o 6 horas en conseguir un contacto, pero después, o sea, es parte de la dinámica de todos los días. Es una genia, Lola, ¿eh? te dije, lo veníamos anunciando desde hace un par de días, que iba a ser un programa diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando del mundo de los influencers y con una mujer que, la verdad, viene del mundo corpo, que aprendió bastante, sacó buena experiencia. Y bueno, otra, y también es emprendedora. Y lo plasmó todo en esta agencia que, bueno, me parece que no tiene techo. ¿Hace cuánto arrancaste con la agencia? Que arranqué, ahora en mayo estoy cumpliendo 3 años. 3 años, nada, recién. Y a ver, tenemos otra horizontal, hay varias, hay otras empresas, porque hoy si me decís conozco la tuya, pero hay otras empresas. Claro, que se dedican. Sí, hay competencia, está Ninch, están las chicas de Trendsetters, está, ¿quién más hace influencers? Hay 3 o 4. Está el Grupo Más, ¿no?, que también lo hace distinto, pero están en el mercado. Sí, ¿no? Hay. Bueno, dos agencias de prensa nombraste ahí, Ninch y Grupo Más, que se fueron, claro, bueno, adaptando al cambio, ¿no? Que tuvieron ahí ahora su departamentito de influencers y también llevan influencers. Bueno, esto es el primer bloque, la primera parte de la nota con Lola Escota, ¿eh? En el segundo te va a contar, a ver, ¿qué consejos te va a dar en estas situaciones donde vos decís, wow, no sé qué hacer, ya van 60 días de cuarentena y no sé cómo, para dónde disparar? Bueno, seguramente Lola te va a dejar ahí un consejito también y te va a contar, si vos sos un tipo que está, o una chica, un pibe, o un adulto, porque no hay edades para ser influencer y estás, te gusta subir cositas y demás, bueno, vamos a ver, ¿qué requisitos tenés que cumplir como para que Lola diga, me gusta esta persona, me gusta para esta persona? ¿Te parece, Lola? Absolutamente. 2 segunditos, ¿sos del vino? ¿De tomar vino? Sí. Absolutamente. Un 1 para un número 1. Mirá, acá Bodega Antigal te va a estar regalando un Antigal 1 Red Blend para que puedas disfrutar y, bueno, brindar ahí con la familia y, bueno, después del laburo, durante el laburo, bueno, con una copa de vino dicen que no está nada mal acompañarlo, ¿no? Así que acá tenés una botellita de vino de Antigal, gracias al grupo Wine Supply por estar presentes, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, queda más todavía, pero en un ratito nada más, ¿eh? En un ratito, Carlos, en un rato volvemos, ¿eh? Lola Escota, ¿eh? Sin duda alguna la número 1 de Horizontal Estudio, la empresa de relaciones públicas que se especializa en influencers. Ya te conté un poquito cómo es trabajar con ellos, cómo es el contrato que generan, cómo es el acuerdo con las empresas. Bueno, los influencers no tienen techo y de a poquito se van multiplicando. Bueno, nada, seguramente en esta cuarentena los habrás visto en todos lados. Instagram Live, Facebook Live, LinkedIn Live, bueno, hay de todo.
Bueno, sigamos con Lola, que te va a seguir contando, ¿eh? Te va a seguir contando más sobre el mundo de los influencers. Y arranca el segundo bloque con Lola Escota de nuevo, ¿eh? Gracias, Lola, por estar presente, ¿eh? Gracias de nuevo, ¿eh? Un placer para mí. Realmente. Bueno, a ver, quedamos en el primer bloque. A ver, ese consejo. Hay mucha gente que hoy se quedó sin laburo. Hay gente que admiro, esa gente que ha cobrado el IFE y con esos 10 mil pesos se puso un kiosquito, se compró una escoba y una máquina de cortar pasto. Que, bueno, y hay gente que tal vez no tuvo la suerte y que tal vez tiene muchas habilidades y no se da cuenta. ¿Qué consejo le puedes dar, Lola? Porque hoy seguramente, Lola, habrás pasado también por algunos momentos de bajón donde has tenido que sacar tu iluminarte para poder salir adelante, ¿no? Y también me despidieron, a los 25 años me despidieron, lo cual fue una muy buena experiencia. Creo que es durísimo, que le pegan fuertísimo al ego, pero creo que a nivel creativo despierta en uno la necesidad, bueno, claramente la necesidad, yo si no tenía trabajo no comía, así que claro, pone en un estado muy lindo, aunque entiendo que puede llegar a ser muy desesperante, con lo cual mi primera pregunta, mi primera recomendación con personas que pasan por esta situación es no te desesperes y quieras por ahí insistir en hacer lo que haces porque tenés que hacerlo. Quizás esta es una oportunidad si algo o te desvincularon o de repente tu negocio no está yendo para hacia donde vos querés. Lo que yo diría es, pensá si hay algo que te apasiona. Porque capaz que la vida te está dando una oportunidad para decirte, ahora te podés dedicar a lo que te apasiona. Porque la realidad es que muy poca gente hace cambios drásticos en su vida. Yo no me hubiese ido de la corporación, yo estaba muy contenta. Lo que pasa es que tenía un sentimiento muy patriótico y quise trabajar en el gobierno. No me gustó y después terminé emprendiendo porque no quería volver a las 18 horas de corporación. Entonces lo que digo es, escucha tu instinto. Si de repente tu instinto te dice, che, te copa cocinar y haciendo un curso ahora vas a poder tener un oficio, escúchate. Porque de ahí puede salir algo muy enriquecedor y que puede ser un quiebre en tu vida. Wow, ¿eh? Bueno, después vamos a recibir las opiniones ahí en el mail de Econegocios, en el Instagram y demás. La verdad que lindo consejo. Cris Solís viene mañana, viene Pepito y viene Fede, dice, oh, mira, yo tengo esta página, yo quiero ser, quiero que me representes, está bien dicho, no, quiero formar parte. ¿Cómo hago para que me tengas en cuenta a mí, a Pepito, ¿eh? Que son especialistas en sus redes, por ejemplo? Nos mandan un mensaje directo por nuestro Instagram, que es Horizontal Studio, y nosotros lo que hacemos es, generalmente les pedimos sus estadísticas, vemos claramente sus perfiles en Insta, y después hacemos evaluación de todo, si tiene cuenta de Twitter, si tiene Facebook, si tiene TikTok, si es fuerte en algún otro canal. Lo que hacemos es, en general, un panorama, un paneo de todo, y después, si nos gusta el perfil, lo llamamos y le contamos si tiene algún match con alguna marca, digamos. Encontramos novio, claro, y novia. Claro. Y de ahí probamos y si funciona, empezamos una relación. Ahí, ¿no? Ahora, todo lindo, ¿no? Sí, qué lindo. Vos sos el influencer elegido para tal campaña. Pero después viene el trabajo duro. Tomar las métricas, cantidad de visitas, cantidad de clics, todo como para que el cliente vea el resultado que tuvo, ¿verdad? Parte esencial del trabajo. Yo tengo una persona específica que trabaja freelance, o sea, desde su casa, no viene nunca a la agencia, que lo único que hace es tomar las capturas de pantalla de todo el contenido que los influencers reciben. Ella lo procesa, lo pone en un drive, que es como una especie de nube, dependiendo de qué marca, y después cada uno de los chicos que atiende las cuentas toma esa información y la vierte en un reporte donde se hace una medición, una cuantificación, una evaluación de costo por contacto de la acción para que eso pueda ser comparable con otros medios de comunicación. Y finalmente el reporte tiene una parte que es cuáles son nuestros highlights, les decimos, o sea, las cosas que vimos de la acción, que vimos del reporte, que vimos del mes. A ver, El periodista se enoja mucho, ¿eh? Acá me abro, no me quedo, no me abro yo, ¿por qué? Porque creo que encontré ese camino también y entendí, ¿no?
El periodista que en eventos dice, hace 20 años que estoy trabajando en el mundo del periodista, en el mundo del periodismo, y no me invitaron a tal evento, invitaron a tal persona, por ejemplo. Me parece que ahí, ¿cuál es la recomendación? A ver, periodista, vos, sería bueno que te ayornes, que le busques, si estuviste todo el tiempo trabajando en el mundo de las bebidas, en el mundo del deporte, bueno, que te busques y trates de meterte en redes, o qué consejo le das a ese periodista, ¿no? Que se queja, que hay muchos que hoy cada vez los influencers están siendo más invitados a eventos, a lanzamientos, que tal vez algunos periodistas. La verdad es que no lo había reparado, pero lo que yo, a ver, lo primero que yo hago como marca es, y nosotros tenemos un grupo de periodistas a los cuales le mandamos producto y mimamos, y generalmente sí, le hacemos llegar invitaciones para que cubra los eventos o para que directamente vaya. Es verdad que si yo tengo que elegir entre dos periodistas y uno que tiene un canal en Instagram en donde comunica y la gente conoce, o sea, digamos, amplifica un mensaje y otro que no tiene ningún canal para hacerlo, claramente voy a elegir al que lo tiene. Pero si es un periodista de cepa, de profesión, que sabe del tema, etcétera, generalmente yo recomiendo a las marcas que las marcas inviten a los medios, de todas maneras. Puesto. A ver, dicen que, a ver, tenemos influencers de todos los gustos, ¿no? Pero hoy, con la cuarentena han explotado, pero creo que al 200, 300, 400, 500%, ¿verdad? Y los celebrities hoy han sabido explotar también eso. Hoy caso Yanina Latorre, por ejemplo, que creo que yo es una de las que más visitas tiene con sus vivos, que hoy habla todo el mundo. Que tenés los famosos influencers que están en televisión. Los celebrities, ¿tienen un plus agregado por estar en un medio como el Canal 13, como el Telefe, como una radio importante o algo, a los que son desconocidos pero que sí tienen gran cantidad de seguidores? Te diré que en general, a ver, hay diferencias. Pueden tener 6 millones de seguidores y de repente las métricas, cuando vos se las pedís, te muestran que no tiene tanto nivel de engagement, se llama, de relacionamiento con su público. Hay personas que tienen menos cantidad de seguidores, pero tienen muchísima conexión con el público. Así que cuidado que no solamente es seguidores, ¿eh? Justo en el caso de Yanina Latorre, es una persona que nosotros, digamos, por lo que hemos... no trabajamos nunca directamente con ella, sí con Diego, sí con Lolita, la hija, pero sabemos que cuando ella sube contenido, la marca tracciona. O sea, es decir, se realiza, se convierten ventas. A diferencia de otras personas que, estoy hablando de un producto en particular que le mandamos, a diferencia de otras personas que por ahí también tienen 6 millones de seguidores, pero no logran la conversión a la venta. Perfecto, impecable. Mirá lo que es el mundo del influencer. A ver, ya dejó de ser el subo un posteo, listo, qué linda la foto, qué lindo el vinito, qué lindo esto, qué lindo el paisaje. Wow, llevo un trabajo y puedo decirlo que el ser influencer no es la foto. Hay un trabajo, hay que producirlo también. Creo que acá está Lola con su equipo que se encarga también de la producción, de orientar al influencer. Me parece que este mundo, como yo lo llamo, tiene todavía mucho por explotar, ¿no? Creo que sí. De todas maneras, mi gran alarma o alerta siempre es el día de mañana Instagram puede no existir, pero nosotros, digamos, seguimos teniendo un canal de comunicación, con lo cual, por ahí capaz que el medio cambia, capaz que así como Facebook duró 10 años en la cresta de la ola, digo, ¿no? Ah, Instagram sí. En algún momento capaz que cambie y se abra Chuchigram, qué sé yo, y la gente migre ahí, pero creo que vamos a necesitar siempre al influencer como un medio de comunicación, porque esto no es nuevo, esto lo hacía Susana Jiménez cuando se bañaba con un jabón en una publicidad, es exactamente lo mismo, lo que pasa... ¿Qué ha cambiado? Cambió. Tenés un celular, hoy tenés un celular a mano y lo haces vos y lo haces desde tu casa y no necesitas una cámara, una producción y un equipo que lo haga. Claro, las publicidades tradicionales y la agencia de publicidad tradicional sufrió muchísimo esta reconversión. Porque ya, digamos, las marcas dicen, ¿por qué voy a pagar 23 millones de pesos por un comercial que, cuando puedo pagar esa plata, lo que me rinde en influencers más, poner en avisos en Instagram más divertidos, más cortitos, con más creatividad? O sea, eso fue la gran conversión que hubo, ¿no? Claro, es verdad. Wow, Lola, la verdad,
que me encanta dónde estás trabajando, lo que emprendiste, Horizontal Estudios, la verdad que me gustó conocer un poquito lo que es la otra mirada de los influencers, tu trabajo, y bueno, no sé, ¿cuántos influencers trabajan contigo hoy? O van de, como dijiste al comienzo, depende de la campaña que tengas que realizar y demás. Y a ver, tenemos con Budweiser son como 75, Gatorade son como 15, Uber y Uber Eats, que ahora están frisados, eran como 50, no, trabajaremos como con 300, 400 perfiles en general, a veces más, a veces menos, depende de la campaña, etcétera, pero sí, tenemos una base maestra, no conté lo último en cuanto está, pero alrededor de perfiles tenemos todos, están todos mapeados, activos habrá 300, 400 hoy. Wow, impresionante. El influencer, ¿gana un sueldo, gana una comisión o es un acuerdo que cierran ustedes en privado cuando se unen? Hay de todo. Hay influencers por canje. Por ejemplo, Fiat y Jeep, les prestamos un auto por años, digamos, con lo cual no se les paga. Claramente ahí hay una relación de préstamo y se escriben, se firman cartas de acuerdos por X cantidad de contenido y asistencia a eventos. Estamos hablando de unidades que pueden costar 40, 50 mil dólares, con lo cual, digamos, la contraprestación es tan alto que no hace falta el pago de un fee. Hay otros que, por ejemplo, para una acción determinada, para una marca determinada, cobran un fee. Hay otros que tienen canje y por hacer algo especial un fee. Yo soy partidaria, acá me van a matar los influencers, pero yo soy partidaria de las relaciones que no están monetizadas por una cuestión de que el vínculo es más genuino y más largoplacista. Ahí es cuando nosotros hacemos bien el trabajo de unir bien a los novios, a las parejas, digamos, ¿no? Pero entiendo que muchas veces también se puede reforzar con una contraprestación económica y no me parece mal. Pero si no, viene la competencia y le ofrece un poquito más y se van. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es que haya un amor por la marca, una relación de largo plazo. Y eso es lo difícil de conseguir a veces, ¿no? Es lo más difícil. Es lo más difícil. Bueno, se acabó Treco Negocios, la verdad que un lujo, nos hemos pasado ya del tiempo, pero la verdad que valía la pena, no me quiero ir antes sin decirte, ¿sos de cocinar, sos de las pastas? No, lamentablemente un rubro en el que no me destaco es la gastronomía, las picadas sí, estoy muy buena haciendo picadas. Mira esto, pones agua, hierve el agua, pones los fideos, 12 minutos, paese de sapor y ya tenés las pastas listas para comer con alguna salsita, con crema, al pesto, como vos quieras. Tengo acá unos cuantos paquetitos de Víctor Sardella, Víctor Sardella fue gerente general de Repsol YPF, a los 60 años se jubiló y cuando tuvo la posibilidad de tal vez disfrutar la vida, ¿no? Después de tanto tiempo de trabajo, dijo, no, voy a hacer realidad mi sueño, que era crear unas pastas italianas, pero hechas en Argentina. Y bueno, son estas. Hoy con 64 años sigue trabajando ahí con sus pastas Paese de Sapori, que me dijo que también vino con negocios y dijo que cada invitado que tengamos, bueno, se lleva un recuerdo de él, que son las pastas Paese de Sapori que te vamos a estar enviando en los próximos días, Lola. Gracias, Cris, me voy regalada. Me puse la remera y debe ser por eso. ¿No? Esa era la idea. La idea de que podamos charlar un poquito, hablar un poquito, contar de la otra mirada, un tema que me encanta bastante y que a muchos nos interesa también. Yo creo que mi viejo me dice, mi vieja es la que me dice, che, ¿cómo ese chico recibe todos los días tantos productos? Incluso a veces se sorprende de mí, que no soy un influencer, pero que estoy en un medio donde a veces recibís, como hablamos recién, algunos mimos de algunas empresas, dicen, ¿cómo reciben estos chicos? Bueno, tienen que entender que es un trabajo, ¿no? Es un trabajo porque lleva producción, lleva laburo, y atrás no está el solo, sino que cada vez tienen un equipo más grande. Una chica que me sorprendió bastante a mí fue Valentina Salesi, donde yo la veía, era las primeras influencers que empecé a conocer, y a cada evento que iba tenía una productora, tenía el que le sacaba la foto, y tenía todo, y eran como cinco laburando para hacer el evento. Entonces, sí. Bueno, ahí es donde yo te decía también, cobran fee, cobran canje, también todo, cada influencer es particular, y creo que lo dijo Lola, ¿no? Depende de cada uno, depende de la campaña y depende del cliente. Exactamente.
Bueno, entendí el tema de hoy entonces, Lola. Así que me quedo tranquilo. Recibido. Te quiero mandar un saludo, gracias, y seguramente nos estaremos hablando en lo que va del año, porque seguramente nos cruzaremos con vos en algún evento. Bah, no sé, ¿no? Dijimos que va a ser medio complicado, pero en algún evento online, así en Instagram o algo, seguramente vamos a estar conectados, ¿eh? Gracias, Lola, por estar y un saludo enorme. Gracias, Cris. Saludos. Buenas. Y bueno, fue Lola Escota, la número uno, Horizontal Estudios, ¿eh? Una empresa que se dedica a las relaciones públicas, que se dedica también a los influencers. Gracias. Y se acaba otro Econegocio, señoras y señores, acá en Ecomedios. Se acaba un Econegocios diferente, virtual, donde entrevistamos, ya lo viste, ¿eh?, a Lola Escota, a la número uno de Horizontal Estudio, que te contó todo sobre los influencers, la otra mirada de los influencers. Bueno, nada, espero que te haya gustado el programa. Gracias a Mariano Acosta, co-founder de Custa Verde Track, por acompañarnos, y también a Omin por formar parte de este Econegocios, ¿eh? En 7 días volvemos a la cancha con otra nota, con otra entrevista, con otra pyme, pequeña, mediana, grande empresa, o tal vez un emprendedor, en Econegocios TV. Chau, hasta luego.